Ya pues chicos, chicos, buenas tardes, ¿no? Ustedes ya me conocen ya, soy el profesor Diego Toledo. Y el día de hoy, chicos, vamos a ver una parte de la química muy interesante, de verdad, chicos. Algo que es de verdad muy fijo en cualquier examen de admisión uni, ¿no? Estamos ahorita entrando a los temas que son fijos en cualquier examen de admisión de distintas universidades, ¿no? Públicas. ¿Ya, chicos? Y se trata de la cinética y del equilibrio, chicos, ¿ya? Vamos a ver ahorita primero lo que es cinética. A ver, chicos, la primera preguntita, a ver, ¿cómo vamos? A ver, ¿qué tal están? A ver, chicos, la preguntita número uno, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, mientras van resolviendo, ¿no? Nos dice, la cinética química es importante porque nos permite responder muchas interrogantes sobre la velocidad de una reacción, ¿no? Los factores que influyen en ella y de cómo se lleva a cabo, ¿no? Al respecto, seleccionen la alternativa incorrecta, acuérdense, chicos, incorrecto nos piden. Ya, entonces, chicos, vemos ahí ¿cómo se llaman? Las alternativas, ¿no? A ver, le damos cada una. ¿No? Nos dice la velocidad de formación de un producto en una reacción es positiva, ¿ya? El complejo activo presenta mayor energía que los reactantes, ¿no? ¿Ya? En una reacción exotérmica, la entalpía de reacción es negativa, ¿ya? El clavo de hierro se oxida con mayor rapidez que las virutas de este. Ya, a ver, chicos, un minutito ahí para que vayan pensando. Vamos viendo ahí las preguntas. Un minutito, chicos. Pero creo que ya tenemos respuestas. Ahí la compañera Yasmín y el compañero Gilbert nos dicen la B y la D, ¿no? Una pequeña, ¿no?, incoherencia entre ellos dos. A ver, chicos. A ver, chicos, ¿qué nos dice la primera, no? Releyendo de nuevo. La velocidad de formación de un producto en una reacción química es positiva. A ver, chicos, la velocidad de formación en un producto de una reacción química es positiva. Eso es verdadero, ¿no, chicos? Porque de otra manera, si la velocidad fuera negativa, donde no se estarían formando productos, ¿no? Entonces está bien la primera. A ver, ¿qué nos dice? El complejo activado presenta mayor energía que los reactantes. ¿Ya? Bueno, chicos, eso no necesariamente, ¿no? Porque el complejo activo, si se acuerdan bien, el complejo activo es el punto mayor, ¿no? Ah, no, pero espérense, chicos, ¿no? A ver, saquemos una imagen. Acuérdense, chicos, ¿no? De cualquiera, ¿no? Una gráfica cualquiera. El complejo activo, ¿no? Ahí tenemos una. Y acá tenemos otra, ¿no? Acá vemos que la energía de los productos, ¿no?, de lo que sale, es mayor que lo de los, de los que entran, ¿no?, de los reactantes. Este caso se considera un caso endotérmico, ¿no, chicos? Endotérmico. Un proceso endotérmico. Muy diferente al de acá, en el cual el de los reactantes, su energía es mucho mayor que la de los productos, ¿no? Esto es un proceso exotérmico. Entonces, chicos, el complejo activado presenta mayor energía en los reactantes, o sea, este puntito de acá. Verdadero, ¿no, chicos? Verdadero. A ver, no, espérense, espérense. A ver, dejémosla porque está un poquito confusa, ¿no? A ver, veamos. La siguiente, la C. En una reacción exotérmica, chicos, la entalpía de reacción es negativa, ¿no? Claro. La entalpía de reacción es simplemente esto, ¿no? La entalpía de reacción. Es todo esto. ¿Y cómo se calcula esa entalpía de reacción? Se calcula como la energía de los productos menos la energía de los reactantes, ¿no, chicos? Pero como estamos en el caso endotérmico, la energía de los productos, ¿no?, menos la energía de los reactantes hacen que esta variación salga negativa, ¿no, chicos? Por lo tanto, eso es verdadero. Luego, ¿qué nos dice? Un clavo de hierro se oxida con mayor rapidez.
¿Ya? Que las virutas de este. A ver, chicos. Tenemos un clavito, ¿no? Un clavito cualquiera, con su punta ahí, ¿no? Dice que se oxida con mayor rapidez que las virutas de este. Acuérdense, chicos, que las virutas son granitos de esas, ¿no? Granitos de esas. Entonces, chicos, vemos que ahí va a haber un tipo de reacción, ¿no? Porque se va a formar herrumbre, óxido de hierro, ¿no, chicos? Pero ¿dónde se forma más rápido? Chicos, se forma más rápido en lo que es las virutas. ¿Y eso por qué? Acuérdense, chicos, que para este tipo de reacciones, o sea, para que ocurra una reacción, siempre vamos a tener en cuenta cómo se encuentran, ¿no? Si se encuentran así molidas, porque se encuentran molidas, va a hacer que la reacción sea más rápida. ¿Eso por qué? A que tienen una menor área superficial donde pueden agarrarse los demás átomos, ¿no? Pueden entrar átomos por donde los otros no pueden entrar acá. Por lo tanto, sería mucho más fácil, chicos, sería mucho más fácil que el proceso de oxidación sea mayor acá que acá, ¿no? Por lo tanto, un clavo de hierro se oxida con mayor facilidad que las virutas de este, pues falso, pues chicos, falso, ¿no? Dejando en claro que esta es verdadera, ¿no? Y claro, se sabe también, ¿no? Que antes de ser productos llegan a ser reactantes, entonces el complejo activado siempre es mayor, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál sería la clave? La clave sería la D, chicos. ¿Conforme, chicos? Si no hay preguntas, si no hay dudas, chicos, seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. A ver, ¿qué nos dice acá, chicos? A ver. El bromo molecular tiene un color café rojizo en una solución acuosa y a medida que se combina la solución de ácido fórmico, ya, este es el ácido fórmico, ¿ya, chicos? Se va decolorando según la siguiente reacción. Si inicialmente el bromuro, ¿ya? El bromuro molecular, el bromo molecular en solución tiene una concentración tal y a medida que se va decolorando, su concentración final es tanto, ¿no? En un tiempo de media hora, determina la velocidad de reacción en metros por, claro, ¿no? Metro, ¿qué hablo? Concentración por segundo, ¿no? Que es la velocidad de reacción. A ver, chicos, un minutito ahí, aunque sea. Ya, chicos, medio minutito. No está tan difícil, chicos. Es conocer tener en cuenta una pequeña formulita nada más, que seguro también la habrán visto, ¿no? En física, en lo que es física, en lo que es cinética también, mecánica clásica. Ya, chicos. A ver, cualquier cosa, ¿no? Mejor lo hago yo. De seguro no están tan familiarizados también que digamos. Entonces, chicos, volviendo a la pregunta, nos dan de dato, ¿no? Que el bromo molecular en solución tiene una concentración, ¿no? Esto es al inicio. La concentración inicial es igual a 0,072 molar, ¿no, chicos? 72 molar, ahí está. Y a medida que se va decolorando, su concentración final, allá, tiene una concentración final, ¿no, chicos? Es de 0,012 molar, ¿no? En un tiempo de media hora. Y nos dan la variación de tiempo, ¿no? O el tiempo en que transcurre, que es de media hora, o sea, 30 minutos. Acuérdense, chicos, que lo que nos tiene que salir debe ser en segundos, ¿no? Entonces hacemos una conversión, ¿no? ¿Cuánto es? 30 por 60. A ver, ¿cuánto sale? 1800, creo, ¿no, chicos? 1800 segundos. 1800 segundos. Ya. Entonces, chicos, nos piden la velocidad, ¿no? La velocidad de reacción. Y bueno, como no nos dan otro dato más, podemos suponer que la velocidad se puede calcular así, ¿no, chicos? La velocidad, ¿no? Es igual a la concentración final menos la concentración inicial, ¿no, chicos? Sobre la variación del tiempo. Entonces, chicos, solamente vamos a tener que reemplazar los datos que nos dan, ¿no? Velocidad final 0,0 a... Perdón, perdón, acá me faltó un menos, ¿no? Por menos. Ahí está. 0,012 menos 0,072 sobre la variación de tiempo, que es 1800, por menos, ¿no? Y esto, ¿cuánto sale? A ver, un poquito de calculadora ahí, chicos. 0,012 menos 0,072, ¿no? Por menos 1. Entre 1800. Ya, chicos.
Y esto más o menos, aproximadamente, chicos, nos estaría saliendo 3,3 por 10 a la menos 5 molaridad por segundo, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La A no es, la B no es, tampoco la C, ¿no? Entonces, la clave sería la D, chicos. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Si no hay nada de eso, entonces seguimos avanzando, ¿no? Porque al final de cuentas era... Ah, recapitulando, chicos, recapitulando. Era cuestión de tener... Muy bien, yo sé, muy bien, ¿no? En cuestión, era cuestión de tener, de sacar los datos bien, ¿no, chicos? Sacar los datos bien, llevarlos a la expresión o a las unidades que te piden, que es metro molar por segundo, ¿no? Está bien molar, molar está bien, segundos, ahí lo llevamos, ¿no? Y reemplazarlo en la formulita, ¿no? Que la velocidad de reacción se expresa así nada más, ¿no, chicos? Entonces, chicos, seguimos, ¿no? Seguimos. A ver, otra preguntita, al parecer también de velocidad de reacción, ¿no? Cinética química. A ver, chicos. Vamos viendo, a ver, vamos viendo. El problema número 3, ¿qué nos dice? El amoníaco es un gas que forma parte de muchos productos de uso diario, ¿no? Como los fertilizantes al reaccionar con el oxígeno, ¿no? Y al hacer esto se obtiene, ¿no? Ahí vemos la reacción. Si la velocidad de desaparición del amoníaco es 8, ¿no? Molar por segundo, calcule respectivamente la velocidad de desaparición del oxígeno y velocidad de formación del nitrógeno. Ya, chicos. ¿Ya? A ver, un minutito, chicos. Acá hay que recordar algo, chicos, que la velocidad depende de los coeficientes estequiométricos. Ahí, no se olviden, chicos. A ver, qué tal, cómo va. Un minutito ahí, chicos. Un minutito. Un minutito, chicos. Bien, por mientras yo voy sacando la reacción acá. Ya pues chicos, entonces empezamos. A ver, creo que tenemos respuesta. A ver, el problema anterior. Ya. A ver, ¿qué nos dice su compañero, no? Profesor, una consulta. Ya. Bueno. Hubiéramos utilizado la ecuación Farid, ¿no? Hubiéramos utilizado la ecuación química, si es que nos hubieran pedido hallar la velocidad de aparición o desaparición de otra cualquier sustancia. Bueno, en este caso te lo han puesto al parecer como modo de distracción, ¿no? Como modo de distracción. Claro. Claro que hubiéramos podido hallar la velocidad a partir de las reacciones, claro. Con los coeficientes estequiométricos, ¿no? Sabemos que si la velocidad de este, ¿no? Sabemos la velocidad de este, pero queremos hallar la de acá, entonces, o la de acá, cualquiera. Entonces, nos vamos a la velocidad, a esta formulita, ¿no? Acuérdense, chicos, que todas las velocidades están relacionadas. ¿Y cuál es esa relación? Sus coeficientes estequiométricos, ¿no, chicos? Sus coeficientes estequiométricos. Si queremos hallar la velocidad de aparición del dióxido de carbono, ¿no? Entonces simplemente sobre 1 también, ¿no? Y habría que ver también si está balanceado del todo, ¿no? Si está balanceado del todo. Pero si este fuera el caso de que es 1, ¿no? La velocidad de aparición y desaparición son iguales, ¿no? Velocidades iguales. ¿Eso responde tu pregunta, Farid? A ver. Ya para comenzar con el problemita ahorita que viene. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, chicos, empezamos, ¿no?
Acuérdense, chicos, que para resolver, como les mencioné al principio, vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos, ¿no? Y para eso tenemos que balancear bien la reacción, chicos. Entonces, a ver si me ayudan, por favor, chicos, ¿no? Tenemos un nitrógeno, está bien. Otro nitrógeno, lo mismo, ¿no? Está bien. Tenemos dos oxígenos, bien. Ah, pero acá viene el problema, ¿no? Tenemos tres nitrógenos. Entonces balanceamos, multiplicamos por dos y acá por tres, ¿no? Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos tres acá, cuatro oxígenos, ¿no? Entonces multiplicamos solamente por dos, si mal me equivoco. No, todavía, todavía. A ver, creo que me estaba equivocando ahí. A ver, a ver, a ver. ¿No? Tenemos dos oxígenos, entonces tenemos que ponerlos, ¿no? Dos. Entonces tenemos dos, cinco, cinco medios, ¿no? Cinco medios. Cinco medios. Ahora multiplicamos todo por dos y cambiaría acá cuatro, cambiaría acá cinco, cambiaría acá dos y acá seis, ¿no? A ver, creo que nos han dicho. Ahí está, justo, ¿no? Justo. Claro, acá faltaría cuatro, ¿no? Cuatro, ahí se me pasó, ¿no? Gracias, gracias. ¿Quién me hizo? Gracias, Diosito, gracias, gracias. Ya. Entonces, chicos, nos dicen que la velocidad de desaparición del amoníaco, ¿ya? Su velocidad de acá, el amoníaco, es igual a 8 concentración por segundo, ¿no, chicos? Ya, pues. Y lo que nos piden es la velocidad, ¿no? La velocidad de desaparición del oxígeno, o sea, el de acá, que no sabemos cuál es, y la velocidad de aparición, pero ahora del monóxido de nitrógeno, ¿no? O sea, el NO. El NO. Ya, pues, chicos. Y acuérdense de esto, chicos, ¿no? Las velocidades están relacionadas dependiendo de su coeficiente estequiométrico. En este caso, ¿cómo sería? Allá. Velocidad arriba y coeficiente estequiométrico abajo, ¿no? ¿Cuál es su coeficiente estequiométrico del amoníaco? 4, ¿no? Y esto que es igual a la velocidad, ¿no? De otro elemento, ¿no? Pongámosle el del X, el oxígeno, sobre su coeficiente estequiométrico, que es 5. Y lo mismo, ¿no? Es igual a la velocidad de otro elemento, ¿no? Del monóxido, Y, sobre su coeficiente. Ya está, chicos. A ver, primero calculemos del oxígeno, que es lo que nos piden primero, que sería agarrando primero esta ecuación, ¿no? A ver, tenemos 8 cuartos, es igual a x sobre 5, mitad, mitad, cuarta, cuarta, sale 2, ¿no? Entonces, la velocidad del oxígeno, ¿no? Es igual a 10 molar por segundo. Ahora, ¿qué nos piden para el monóxido, ¿no? Para el monóxido. Entonces agarramos estas ecuaciones, ¿no? Como ya tenemos el valor, o también podemos agarrar esta con esta, ¿no? Cualquiera de las dos. Agarremos esta, sí. Tenemos el valor, ¿no? Es 10. 10 sobre 5 es igual a Y sobre 4, ¿no? ¿Y qué es Y? La velocidad del monóxido, ¿no? Quinta, quinta, 2. 4 por 2, 8, ¿no? Entonces la velocidad del nitrógeno, del monóxido, perdón, es igual a 8 molar por segundo, ¿no, chicos? Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿no? 18, a ver dónde está. No, está al revés, ¿no? Está al revés. Entonces sería la clave, la D, ¿no, chicos? Muy bien, la D. Muy bien, Johncito, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, seguimos avanzando, ¿no? Ahí está. Otra pregunta también de cinética, ¿no? 4:30, wow. Me hubiera gustado tener más tiempo con ustedes, ¿verdad, chicos? ¿No? A ver, ¿qué nos dice el problema 4? A ver. La ley de velocidad expresa que la relación de velocidades de una reacción y la concentración de los reactantes, si se tiene la siguiente reacción sencilla, ¿no? Ya, ahí tenemos la reacción. Determine la constante de velocidad en metro por segundo a la menos 1. De seguro ustedes deben de ser las unidades con las que nos debe de salir la constante, ¿no? Dicha constante. Cuando la velocidad de reacción es tanto, su concentración es 0,10 del dióxido, ¿no? De azufre y 0,2 del oxígeno, ¿no, chicos? A ver, chicos. A ver, un minutito ahí les dejo. Un minutito, aunque sea. Un minutito. Para que veamos cómo es. Un minutito, a ver cómo nos va, chicos.
Mientras voy sacando la reacción por acá. A ver, creo que ya tenemos respuesta. Esteban, el compañero Esteban nos dice la C. ¿Ya? A ver, veamos. No hay más respuestas, ¿no, chicos? Entonces avanzamos, seguimos, ¿no? A ver, chicos, como siempre, para este tipo de reacciones, que sabemos hacia dónde tiene que ir esto, vamos a tener que balancear la ecuación, ¿no? Vamos a balancear la ecuación. A ver si me ayudan, por favor. ¿No? Tenemos 4, 2. Acá creo que vamos a multiplicar por 2. Y acá por 2. Tenemos 4, acá tenemos 6 y ya estaría balanceado, ¿no, chicos? Porque tenemos 2 azufres, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4 más 2, 6, ¿no? Ya está, entonces está balanceada la reacción. Entonces nos dicen, determinen la constante, ¿no? Acuérdense, chicos, que la velocidad se puede calcular también así, ¿no? La velocidad instantánea es igual a la constante por la concentración de los distintos, ¿no, chicos? De los distintos, de las distintas sustancias. O sea, el producto de las molaridades, de cada sustancia elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Y como podemos, y acuérdense, chicos, acuérdense de verdad, ¿no? La concentración a la 2 por el oxígeno a la 2. Podemos elevarlo a su coeficiente gracias a que nos dicen que la reacción es sencilla, chicos, o elemental, esas dos. Si no nos dice nada, no podemos plantear esto, chicos. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ya? Ahí Hilbert nos dice la A. ¿Ya? A ver, veamos, vemos. Acuérdense, chicos. Si nos dicen que la velocidad de re que la reacción es sencilla, entonces podemos plantear la velocidad de reacción así, elevando cada concentración a su respectivo coeficiente estequiométrico. Pero si no te lo dan, chicos, te van a dar una tablita con distintos datos de velocidad y concentración con los cuales tú vas a hallar estos coeficientes, ¿no? Entonces, chicos, empezamos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad, la concentración, y nos piden exactamente la velocidad cuando la velocidad es 1,2 por 10 a la menos 3 molar por segundo, ¿no? Cuando la concentración de SO2 es igual a 0,10 molar y la concentración de O2 es igual a 0,2 molar, ¿no? Entonces, chicos, solamente pasamos a reemplazar, ¿no? 1,2 por 10 a la menos 3, ¿no? Las unidades sacamos después al final, o mejor ahorita, porque nos piden con unidades, ¿no? Sobre metros, sobre segundos, es igual a la constante que queremos hallar, chicos, por 0,10, ¿no? Elevado al cuadrado, por 0,2 a la 1, ¿no? Y de acá, chicos, perdón, de acá tiene que salir la constante. A ver, calculando cuánto saldría, a ver, 1,2 por 10 a la menos 3, a la menos 3, entre 0,1 al cuadrado, entre 0,2, ¿no, chicos? Ya, la constante, chicos, está saliendo 0,6 mol por segundo a la menos 2, ¿no? Perdón, perdón. Molar por segundo a la menos 2. Y esto de acá, chicos, se puede expresar así, ¿no? Como en notación científica, 6 por 10 a la menos 1, molar por segundo a la menos 1. Entonces, chicos, esa sería la respuesta, ¿no? Sería la respuesta de la constante, ¿no? Del valor de la constante. A ver, creo que es la A, ¿no, chicos? La A. Muy bien, chicos, ¿no? Sería la A. A ver, ¿quién me respondió que era la A? Muy bien, Hilbert, ¿no? Ahí Esteban, ¿no? Ahí de seguro te habrás pasado un decimal más, ¿no? Un 10 a la menos 1, ahí te habrás pasado, ¿no? Pero es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica. Y si vamos bien la práctica, seguimos avanzando, ¿no? Ahí está, ¿no? Con la práctica vamos a poder lograr evitar ese tipo de errores, ¿no, chicos? Por eso. Claro, sale la. Chicos, muy bien, Josito, muy bien. Ya, chicos, espero se haya quedado claro. A ver, recapitulando de nuevo. Nos piden la velocidad de reacción, ¿no, chicos? ¿Y cómo sería la velocidad de reacción? Simplemente, ¿no? Así. Esta es la manera, ¿no? La velocidad es igual a la constante, una constante cualquiera, que es la constante de velocidad, ¿no? De reacción, por el producto de los coeficientes elevado cada uno a un exponente, ¿no? Ahí está, claro, ¿no? ¿Y cuál es el remedio para eso? Seguir practicando, ¿no, chicos? Seguir practicando.
O también darse un momentito, ¿no? Pensar bien las cosas ahorita, porque en el examen tú no vas a poder hacer eso. Por eso al examen se llega ya listo, ¿no, chicos? Por eso, ahorita es el momento que te equivoques, ahorita es el momento que practiques, porque en el examen tú no vas a poder hacer todo lo que puedes hacer ahorita. ¿Ya, chicos? Entonces seguimos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, seguimos. A ver, chicos, una pregunta también. Pero ahora de equilibrio, ¿no? Ya entramos a lo que es el equilibrio. ¿Ya, chicos? A ver, chicos. Un minutito, a ver, un minutito, un minutito, para que vean qué tal están, a ver, en su teoría. A ver, ¿qué nos dice? A ver, yo leyendo, ¿no? Como siempre. Cuando una reacción química llega al estado de equilibrio, las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes en el tiempo, sin que se produzcan cambios visibles en el sistema. Con respecto al equilibrio químico, seleccione verdad o falsedad de la siguiente proposición. A ver, la uno que nos dice, corresponde a un proceso dinámico, ¿ya? La velocidad de reacción directa es diferente a la velocidad de reacción inversa. Si los reactantes y productos se encuentran en, ¿ya? Si se encuentran en la misma fase, es homogéneo, ¿no? A ver, creo que ya respuesta. Hay Hilbert, ¿no? Contundente, dice la C. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, veamos, vemos. Ya, entonces, chicos, ¿no? Recordando un poco. A ver, la primera que nos digo, corresponde a un proceso dinámico. A ver, chicos, el proceso de equilibrio, ¿no? El cual llegas, cuando llega al equilibrio, en el equilibrio se trata de un proceso dinámico, pero a nivel molecular. Acuérdense que cuando tú lo ves, tú no ves que no pasa nada. Tú ves que está tranquilo el sistema. Pero, chicos, a nivel molecular, ¿qué es lo que pasa? Que se están moviendo ahí, chocando uno con otro, volviendo de un estado a otro, de otro así, y así, chicos. Por lo tanto, podemos decir que la primera es verdadera. Muy bien, chicos. Ahí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Corresponde a un proceso dinámico verdadero. Verdadero. Pero hay como que un poco tambalea, ¿no, chicos? Porque podríamos tomar distintos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos hablando de cosas macroscópicas, ¿no? O sea, si lo vemos ahorita como está, vemos que todo no es nada dinámico, o sea, que se queda estático, ¿no? Pero a nivel molecular, eso sí sucede, ¿no? Podría haber una ambigüedad por ahí, pero bueno, al parecer es la C, ¿no? Entonces, verdadero la primera, verdadero. Luego de ahí, la velocidad de reacción directa es diferente, chicos, a la velocidad inversa. No, pues chicos, es que estamos hablando en un equilibrio. Esto siempre sucede en un equilibrio. Que la velocidad de reacción, ¿no? Directa y la velocidad de reacción inversa son iguales, chicos. Son iguales. Por eso se llama al equilibrio equilibrio dinámico. Porque sucede justamente que la velocidad de cada uno de ellos son iguales. Por lo tanto, decimos que esta es falsa, ¿no? Es falsa. Ahora la tercera. Si los reactantes y productos se encuentran en una misma fase, es homogéneo, chicos, eso es verdadero. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso es verdadero. Tenemos acá distintas sustancias, gaseosa, gaseosa, producto gaseoso, producto gaseoso. Chicos, esto se llama un sistema homogéneo. Están en fases homogéneas, ¿no? Por eso la palabra homogéneo igual, ¿no? Entonces, verdadero, ¿no? No hay tanta cosa que hablar. Verdadero, ¿no? Si hubiera un sólido por ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama? Heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. Y en el equilibrio para calcular la constante, no se toma, ¿no, chicos? Acuérdense que no se toma, cuando quieres hallar la constante del equilibrio, no se toma la molaridad del que está en estado sólido, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la C, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien todos, ¿no? Todos le atinaron, todos dijeron verdad, todos dijeron la C, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ya? Si no hay preguntas, si no hay dudas, seguimos avanzando, ¿no? Ahí está. Otra también teórica. A ver, veamos qué tal, chicos. Un minutito mientras voy leyendo. ¿Qué nos dice? Al variar la temperatura en un matraz que contiene tetraóxido de dinitrógeno gaseoso, se logra el siguiente equilibrio. Ahí, nos dan balanceada ya la reacción. ¿Ya? Al respecto, seleccionen las siguientes proposiciones si es verdadero o falso, ¿no? Es un equilibrio tipo heterogéneo, ¿ya? La expresión de KC es tal, la expresión de KP es tanto. Ya, chicos. Entonces, ustedes son, ¿no? Ustedes se lucen.
con la teoría que han visto con su profesor, al toque tienen que sacar este problema. ¿Ya, chicos? A ver, un minutito, ¿yo? Un minutito. Este sí está para un minutito, chicos. Esto tienen que hacerlo al toque, ¿no? Al toque. Imagínense, si esto viene en un examen de admisión, ustedes en menos de un minuto han tenido que acabarlo, chicos. Acuérdense que el tiempo es importante. Es importante. ¿Ya, chicos? A ver, un minutito y creo que se están demorando. No sé si. No sé, a ver qué estará pasando, chicos. A ver, vayamos, ¿no? Tenemos la reacción ahí, chicos, ¿no? Tenemos la reacción. Y al ojo notamos nomás que es homogénea, ¿no? ¿Qué más podemos decir de eso? Ah, ya podemos sacar su constante de equilibrio, ¿no? Su constante, o sea, su KC, ¿no? Que es igual, acuérdense que primero acá va los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre el de los reactantes, ¿no, chicos? El de los reactantes también elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cómo sería? La concentración del NO2 elevado al cuadrado sobre la concentración del NO2 o 4, ¿no? A la 1. Ese sería la constante KC, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Muy bien, ¿no? Y para lo mismo para KP, ¿no, chicos? Para KP, lo mismo. Arriba las presiones parciales de cada uno de los productos. Y en este caso solamente está el NO2, pero también elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la presión parcial del tetraóxido, ¿no? A la 1. Ahí está. Eso todo. Yendo a las proposiciones, ¿qué nos dice? Es un equilibrio tipo heterogéneo. No, pues chicos, es que están todas las sustancias en una misma fase, la cual es la fase gaseosa. Entonces decimos que el equilibrio es homogéneo. Por lo tanto, la primera es falsa, ¿no? La segunda, la expresión de KC es tal, ya, ahí tenemos, comparemos. Sí, ¿no, chicos? Es verdadero, son iguales. Es lo mismo que hemos calculado. De KP, también lo mismo, verdadero, ¿no, chicos? Muy bien. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la B, chicos. La B. Muy bien, chicos. Ahí el único que ha respondido es Ioncito, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, chicos. Entonces seguimos, ¿no? Si no hay preguntas, no hay dudas, seguimos avanzando. A ver, ahora una de cálculo, ¿no? Una de cálculo. A ver, chicos, mientras voy leyendo, ustedes van haciendo, ¿no? Ya. ¿Qué nos dice? El óxido ferroso se usa como pigmento en productos cosméticos. Reacciona con el monóxido de carbono según la siguiente reacción, ¿no? Si en el equilibrio se tiene 5,6 gramos de monóxido de carbono y 2,2 gramos de dióxido de carbono en un recipiente de 10 litros, determine la constante de equilibrio, ¿no? El KC. Ya, chicos, ¿no? Entonces sacamos la reacción. A ver, saquemos la reacción. Acuérdense que para hacer cualquier cálculo de equilibrio, la ecuación tiene que estar balanceada, ya que vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos, chicos. ¿Ya? A ver, si me ayudan con el cálculo. A ver, vemos que hay un Fe y hay un Fe, ¿o no? 2O, 2O, está bien, y un carbono. Entonces está balanceado, ¿no? Son solamente unos, unos, unos. Ya, ya está. Ahora, chicos, nos dicen que al final de todo, o sea, hay un inicio, ¿no? En el inicio, en el proceso y en el final, cuando ya están en el equilibrio, nos dicen que hay 5,6 gramos de monóxido. ¿Dónde está el monóxido? Acá está. Nos dice que hay 5,6 gramos, ¿ya? Y 2,2 gramos de dióxido, ¿no? Acuérdense del volumen, ¿no? Del recipiente, ya que va a servir para hallar la molaridad, para hallar también el KC, ¿ya, chicos? Ya. Pero nosotros no trabajamos en gramos, chicos. ¿Nosotros en qué trabajamos? En moles, ¿ya? Entonces, primero hallando la masa molecular del monóxido de carbono, sabemos que su masa es 12 más 16, ¿cuánto sale? 12 más 16, 28, ¿no? 28 gramos por mol. Acá también, su masa molecular es igual a 44, ¿no? 44 gramos por mol. A ver, ya hay clave. Muy bien, Gilbert. A ver, veamos isla, veamos isla, veamos. Ya, entonces simplemente pasamos de gramos a moles, ¿no? Entonces, la mole de CO, ¿cuánto es?
2,2 entre 28 sale más o menos 0,075 mol, ¿no? Acá, la mole de CO2 es igual a 0,127 mol también, ¿no? Ya, chicos. Ahora queremos hallar KC, ¿no? A partir de todo esto. Pero acuérdense, chicos, que para hallar KC tienen que estar las sustancias en su respectiva concentración, ¿no? O sea, en molar, en cuestiones molares, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla eso? La molaridad, acuérdense, chicos, que es el número de moles sobre el volumen total. Entonces, chicos, simplemente reemplazamos cada uno de los datos, ¿no? Acuérdense que el volumen es 10 y reemplazamos nada más, ¿no? Entonces, tenemos acá que la molaridad del CO es igual a 0,075 mol, ¿no? Acá también, su molaridad del CO2 es igual a 0,0127 molaridad, ¿no? Entonces, simplemente llevamos esto, chicos, al KC, ¿no? Arriba van lo que son los productos y abajo los reactantes, ¿no, chicos? Entonces, primero va arriba el CO2. 0,0127. Y abajo el monóxido, ¿no? 0,0075. A ver. Ya, a ver, veamos, vemos, ¿no? Entonces, simplemente hallamos 0,0127 entre 0,0075 a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, al parecer me sale otra cosa, algo que no hay. A ver, veamos por qué. A ver, hasta ahí vamos bien, ¿no? Número de moles sobre 10, que es el volumen total. Monóxido de carbono, dióxido. Ah, ya, chicos. Yo había confundido esto. Esto de acá va acá. Y esto de acá va acá. Ya, chicos. Entonces, el 5,6 es de monóxido de carbono. 5, vamos a borrar todo, vamos a borrar todo. ¿No? ¿Cómo puede ser posible que me haya equivocado así? Y ustedes, chicos, que no me avisan, por favor, chicos. ¿Ya? Entonces volvemos a hacerlo todo de nuevo. No, no hay problema, no hay problema. Seguimos nomás, seguimos. Ya está, chicos. ¿Ya? Entonces volvamos a hacer todo de nuevo, pero ahora de manera más rápida, chicos. ¿Ya? De frente, ¿no? El 2,2 es del dióxido. 2,2. Y el 5,6 es del monóxido. Sacando sus moles, ¿no? Y llevándolo a su molaridad, 5,6 entre 28 entre 10, ¿no? Su molaridad es igual a 0,02 molar, ¿no? Ahora para acá también, ¿no? 2,2 entre 44 entre 10, ¿no? Sale, llevándolo a su notación científica, chicos, 5 por 10, ahora sí está más bonito, ¿no? Ahora sí está más bonito. Entonces solamente reemplazamos en el KC, arriba los productos y abajo los reactantes, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 sobre 0,02, ¿no? Entre 0,02. ¿Ya? Esto es igual, llevándolo también a notación científica, 2,5 por 10 a la menos 1, ¿no? Esa sería la respuesta, chicos, ¿no? Ahora sí salió, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería la D, ¿no? La D. Muy bien ahí, Gilbert. Ya está, chicos. Seguimos. Ya, a ver, creo que ya. Tenemos 5 minutos, chicos, nada más. ¿No, chicos? Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Esteban, me estás hablando de la pregunta 8, ¿no? De la pregunta 8.
Ah, claro, falta balancear, ¿no, chicos? Ya. Entonces, ¿no? ¿Qué nos dice? El monitoreo de las emisiones de sulfuro de hidrógeno se realiza, ¿ya? Y nos dan la siguiente reacción, ¿no? Determine la constante de equilibrio, ¿no? En atmósferas, si el equilibrio se mantiene siguiente el presión. Ya, este es al final, ¿no, chicos? Este es cuando está en el equilibrio, entonces solamente reemplazamos. Pero para eso vamos a tener que hallar el coeficiente estequiométrico de cada uno primero. ¿Ya? A ver, un azufre, está bien. Dos, tres, ¿no? Entonces, acá sería por dos, me imagino. ¿No? Acá también por dos. Acá sería por dos. A ver, tenemos cuatro por dos, ¿no? Entonces haríamos que este sea 2 más 4, 6, 3, ¿no? Ahí está balanceado. Entonces lo elevamos cada uno al cuadrado. A ver, el SO2 al cuadrado, que es 0,1. Esto tiene que estar al cuadrado. La atmósfera. Ay, perdón, acá era, ¿no? 0,4 también, ¿no? Al cuadrado tiene que estar. El oxígeno, ¿cuánto es? 0,1 al cubo. ¿Ya? Y por último, el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que está elevado también, pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces resolvemos nada más, ¿no? 0,4 al cuadrado entre 0,2 al cuadrado entre 0,1. ¿No? Y esto sale llevándolo a más o menos la pregunta, sería 4 por 10 a la U, ¿no? Que es igual a 40. Entonces la respuesta sería la B. Ya está, chicos. ¿No? Eso es todo. El tiempo también. Ah, mis problemas de internet también, chicos. Ya. Eso ha sido todo. Gracias, ¿no?